Seguimos adelante, vamos a ver qué nos pusieron en esta caja. Lo primero que salió, un nivel para que no ande chueco en la vida. Segundo artículo, una salsa, ravioli, viene taladrito acá de este lado. También está listo para ustedes, mis amigos. Tiene un cargador, carnal, chilo mamalón. Este también viene totalmente dentro de este paquete. Les recuerdo que todas las personas nuevas que están ingresando, de antemano muchísimas gracias por formar parte de este movimiento de inversionistas. Les informo que este tamaño de caja es posible enviárselos dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Viene este kit de taladro y de salsa, no de skillsa. Esta es la caja 8018, apúntelo ahí en sus notas, ¿ok? Mira, ya salió uno rojo para aquellos que dicen, no, sale puro verde. Salió esta multi-tool, esta grinder Milwaukee, es fuel brushless 18. También salió esta mamalona, mira, esta sabrosa, DeWalt. Aquí va la batería adentro. Una staple gun Milwaukee también viene dentro con su ganchito. Mira, viene una agarradera. Viene este kit, mira. Este también viene ahí, mira nomás. Ahí te va la que pobló China. Mira este kit, carnal. Esta le hicimos la Bridget. Este kit Bridget cuesta arriba de $7,000, carnal. $7,000, imagínate, fraga. Es ahorita el momento que la gente dice, te dije que ese güey siempre sobrecárgalo. No es cierto, no vale $7,000, no. $189 te sale ese kit que está ahí. Este kit Milwaukee, $299. Ese kit Milwaukee que está ahí. Viene esta que no trae caja. Está esta otra que tampoco tiene caja. Aquí no sé cuánto cuesten estas. Está compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 productos. Haga sus números. Se me hace que se va a enviar a Las Vegas esta caja.